antes de iniciar la respectiva ponencia con relación al tema del multiculturalismo y naturaleza biojurídica de familias homoparentales, quiero expresar mi agradecimiento al doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, coordinador de este evento, al doctor Juan Antonio Martínez y al grupo que conforma el comité científico del cual hago parte, entre ellos el doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, Juan Antonio Martínez, el doctor José Carlos Avellán Salor, Ignacio Briceño y la doctora Orieta Beltrán, y asimismo el doctor José Iturmendi. Bueno, el tema que nos ocupa es atinente a temas de frontera que hacen parte de la aldea planetaria en estos momentos, de lo que se está ventilando en la sociedad global, que es la conformación de familias homoparentales. Realizaré una legislación comparada con España y Colombia con relación a este tema, teniendo en cuenta que en España, con la ley 13 del 2005, se dio comienzo a esta cruzada con el matrimonio de las personas de un mismo sexo, que quedaron equiparados al matrimonio heterosexual, con la modificación que se le hiciera en esos momentos al artículo 44 del Código Civil. Todo lo normado en el país ibérico se termina replicando en Colombia, y en estos momentos están tratando de lograr que las uniones del mismo sexo puedan quedar solemnizadas por matrimonio, no obstante que la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento en ese sentido, pero no ha determinado que sea matrimonio, porque hay que realizar un cambio significativo dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y el Congreso de Colombia no se ha pronunciado. Sin embargo, lo atinente a las uniones maritales de hecho ya están zanjados en Colombia, y de igual manera como existe para las parejas heterosexuales, también existen para las parejas de un mismo sexo. Pero el tema más candente que se presenta es la creación de la progenie para estos grupos, donde ya el tema de género, orientación, identidad sexual, permeados dentro de la sociedad global, varían significativamente dentro del escenario de las diversidades sexuales, trátese de gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros, transexuales, poliamorosos, y todos están reclamando sus derechos, solemnizar estas uniones y a la vez adquirir progenie. La situación más complicada que se ha presentado en estos momentos en Colombia, precisamente con la sentencia que profirió la Corte Constitucional para el 4 de noviembre del 2015, recientemente proferida por la Corte, es de otorgarle a las parejas del mismo sexo la adopción plena. Estos avatares culturales que han quedado permeados dentro de la biojurisprudencia colombiana ha causado conmoción en Colombia, y repito, no obstante que el Congreso no se pronuncia sobre estos aspectos, porque tiene claro hasta la presente, a la luz del ordenamiento jurídico del artículo 42 de la Carta Política, que el matrimonio únicamente está normatizado en Colombia entre un hombre y una mujer.
Eso es lo que el artículo 42 establece y de igualmente el artículo 113 del Código Civil así lo plantea. En ese sentido, la familia, como se concibe en Colombia, es la establecida por padre y madre. En cuanto a la adopción de los niños, ese es un tema que preocupa muchísimo a la sociedad colombiana y a los académicos, teniendo en cuenta de que se les quita a estos niños la posibilidad de vivir con los dos progenitores, con el padre y con la madre. Los avances de las biociencias en acopio de la biomedicina y de la biotecnología están permitiendo que estas parejas de un mismo sexo y además los tríos, trátese de dos mujeres o un hombre, dos mujeres o los grupos poliamorosos, quieran obtener hijos y conformar familias homoparentales. En el evento de Colombia, estos temas de frontera están causando una conmoción dentro de la sociedad colombiana, dentro de la academia, dentro del Parlamento colombiano. Únicamente la Corte Constitucional se ha dedicado a legislar a favor de estas minorías y a favor de estos grupos. Estas situaciones que son de índole social, de índole de la psicología y de toda la multidisciplina que abarca la bioética, trae unos problemas significativos dentro de la sociedad colombiana y dentro de la aldea planetaria. Incluso en España no dimensionaron que un grupo poliamoroso podía obtener a través de las técnicas de la fecundación humana asistida un hijo, donde pudieran escoger cuáles de los miembros del grupo, una pareja entre los dos, entre dos personas de ese grupo, trátese de un hombre, una mujer, o dos hombres, o dos mujeres, que pudiesen gestar un bebé dentro de ese grupo en acopio de las técnicas, no solamente con características genéticas de esas personas o de esos grupos, sino con características de donantes. Y todos los miembros del grupo serían los padres. Póngase a pensar, 6, 5, 10 personas donde todos se amen entre sí y quieran obtener un hijo a través de las técnicas de fecundación humana asistida. El tema de los tríos. El tema de los tríos nos trae unos asuntos también paradigmáticos significativos. El tema de los tríos, donde dos mujeres son lesbianas y a la vez traen a su relación a un hombre para que aporte los gametos, para que una de las dos mujeres se haga inseminar y pueda obtener un hijo. Entonces ahí ya confluyen tres padres. Entonces, ¿cómo sería el tema de la naturaleza jurídica de estos hijos? Esto es lo que trae problemáticas a la bioética y reflexiones al bioderecho, en el sentido de que cambiaría muchísimo todo lo normado en lo atinente a la filiación, a los parentescos de consanguinidad y muchos aspectos que tienen que ver con la persona, con la especie Homo sapiens sapiens. Nos preguntamos si estamos ante una evolución o una involución. ¿Qué pasará con esa célula fundamental de la sociedad, como lo es la familia conformada por padre y madre? Ese es el tema preocupante
dentro de estos avatares multiculturales que se están generando con las diversidades sexuales. En las noticias y en las redes sociales se escucha diariamente los alcances de los nuevos modelos familiares. Recientemente se presenta un caso de un transgénero donde su sexo es femenino, pero funge como masculino y a la vez tiene una relación de pareja con otro transgénero que su sexo es masculino y funge con identidad sexual femenina. En tal virtud, quien aparece como la madre es el padre y el padre es la madre, teniendo en cuenta que esa mujer adopta una identidad femenina. Entonces, es el ejemplo que traemos: voy a ser mamá, mi novio está embarazado. La historia de una pareja transgénero que espera un bebé. En ese sentido, ¿cómo crecerá ese bebé? ¿Cuáles serían esas características de identidad de ese niño? Entonces, esa es la preocupación que surge como dilema y polilema de la bioética y reflexión del bioderecho. Para el caso colombiano, con relación a la investigación que he estado realizando, la propuesta que considero que es pertinente es que a través de los mecanismos de participación democrática, de participación ciudadana, sea el pueblo, mediante el referendo, quien determine qué modelo de familia desea para la sociedad colombiana. En virtud de que se está produciendo un choque de trenes entre la normatividad constitucional y la interpretación que establece la Corte Constitucional para el efecto. Porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es lo que interpreta la Corte Constitucional con relación al tema de los hijos y de las familias homoparentales. Actualmente, repito, en Colombia está conformada por padre y madre. La relación matrimonial y por ende los efectos jurídicos son para padre y madre. Sin embargo, por vía jurisprudencial, la Corte Constitucional ha determinado que las familias de un mismo, que las parejas de un mismo sexo pueden crear familia y además observamos la alternativa que se presenta con las técnicas de fecundación humana asistida. Así pues, que esa es la reflexión desde el punto de vista del bioderecho que yo les traigo a ustedes dentro de este debate que se suscita entre la bioética y los nuevos derechos. La doctora Ana Fernández Pérez presentará la ponencia sobre los derechos fundamentales de los menores en Internet. La doctora Ana Fernández viene representando a la Universidad Castilla-La Mancha. El acceso a Internet es un derecho universal que puede afectar a los menores en relación con los contenidos que pueden circular por la red a consecuencia de otro derecho humano como la libertad de expresión. La libertad de expresión e información por parte de los medios audiovisuales se encuentra reconocida en la mayoría de las constituciones europeas y en el Convenio de Roma de 1950, que establece en su artículo 10 que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. La normativa, por tanto, protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos
ideas y opiniones, así como a comunicar y recibir libremente información a través de cualquier medio de difusión, lo que puede llegar a producir situaciones que vulneren los derechos fundamentales de los menores. Sin embargo, como veremos a continuación, estos derechos o libertades no tienen carácter absoluto, pues su límite se encuentra en los derechos fundamentales que puedan quedar afectados y entre ellos los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Cualquier menor incurra en faltas cuando publique contenidos que puedan estar sujetos a los derechos de propiedad. La necesaria protección de los menores respecto a los contenidos que pueden suponer daños para su correcto desarrollo y no son apropiados para el concreto grado de madurez son parte de esta ponencia. Aunque los contenidos que puedan afectar a los menores no tienen por qué ser ilegales, sí en cambio pueden ser nocivos para su desarrollo integral. Por ejemplo, páginas de pornografía de acceso prácticamente directo o páginas que promueven la anorexia y la bulimia pueden suponer un riesgo para la salud física y mental de los niños. La práctica inexistencia de moderadores en los foros y chats que pueden expulsar a los participantes indeseables o de procedimientos de verificación de edad, además de la extrema violencia y crueldad de muchos videojuegos online. Todos estos contenidos pueden ser salvados mediante un uso responsable de Internet a través de la educación y de la promoción de medios de control por el usuario, el impulso de la autorregulación y el establecimiento de líneas de sensibilización hacia los usuarios. Como se puede comprobar en este gráfico, que es del año 2013, los menores, los niños de 10 años utilizan un 92% el ordenador, un 86,6% Internet y disponen de teléfono móvil un 26% aquí en España. Ya cuando tienen 15, estamos hablando de que utilizan el ordenador 96,9% de los menores de 15 años, usan Internet el 94% y disponen de teléfono móvil el 90% de los menores. Y se ve por comunidades autónomas cómo se distribuye ese uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores. La información que proporciona la vida profesional y privada cotidiana de las personas ha influido y cambiado las relaciones humanas, planteando cuestiones de bioética, entre las que cabe destacar especialmente la exposición de privacidad. Debe recordarse que el derecho y el poder de controlar la propia intimidad se remonta a la autonomía del individuo sobre sí mismo y sus límites sobre el otro, generando implicaciones bioéticas inherentes a las relaciones humanas, ya que solo una persona es capaz de decidir cuándo, cómo y la cantidad de privacidad que desea exponer y proteger. De la conducta humana a la luz de los valores y principios morales en todos sus ámbitos de actuación, incluso a través de medios tecnológicos, ya que ningún ser humano es totalmente autónomo. La difusión en la actualidad del uso de Internet como herramienta para la transmisión y publicación de datos e informaciones de todo el mundo incrementa las posibles lesiones a distancia de los derechos humanos, pudiendo resultar que dichas lesiones se realizan simultáneamente en múltiples países como consecuencia de una misma actividad. Dicha difusión ha colocado en numerosas ocasiones a los menores en situaciones indeseables, derivadas de la diversidad de niveles de protección existentes a nivel comparado, como el consumo de contenidos nocivos, sean ilegales o no, o acoso sexual por adultos o iguales, prácticas comerciales ilegales con publicidad engañosa, estafas y fraudes, exposición a juegos de azar, casinos, apuestas, que les son prohibidas en el mundo físico, pero de los que pueden acceder online. En este último sentido, vas a atender a fenómenos como el sexting, envío a través del teléfono móvil o el mail, casi siempre por WhatsApp, de mensajes eróticos o pornográficos de producción casera, protagonizados por el emisor inicial, el ciberbullying, uso de información electrónica y medios de comunicación, tales como correo electrónico, redes sociales, blog, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo mediante ataques personales u otros medios. La pornografía infantil o el grooming, conductas y acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objeto de ganarse la amistad de un menor, creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él. Los más pequeños, empleando la terminología tan repetida por las instituciones europeas. Se trata en esencia de contenidos relacionados con la pornografía, la violencia, el tabaco, el alcohol, las drogas, las paraciencias, las apuestas. Frente a ellos, la protección del menor requiere la implicación de los padres y educadores, obligando a una adecuada supervisión de las familias y de los educadores para prevenir el acceso a este tipo de contenidos,
dadas las graves repercusiones que pueden tener. Pero al mismo tiempo, las instituciones y administraciones públicas, la industria y otros operadores jurídicos y sociales también deben establecer los medios necesarios para que se pueda llevar a cabo este ejercicio de responsabilidad. Estas exigencias se deben traducir en modificaciones sustanciales de los distintos sectores del ordenamiento jurídico implicados. La utilización de Internet y de otras tecnologías de comunicación, especialmente del teléfono móvil, está experimentando un enorme crecimiento en todo el mundo, brindando a todos los usuarios oportunidades importantes, tales como la participación, la interactividad y la creatividad. Entre las muchas posibilidades que ofrece Internet, destaca su papel básico en la interconexión a escala mundial de las redes digitales, siendo el medio esencial para la circulación transfronteriza de la información. Y los derechos fundamentales del ser humano están siendo estudiados, disociados y mal interpretados, porque todos quieren meterse dentro de la categoría de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué trabajos están en esta línea? Han tratado de dilucidar esa línea fina entre lo que realmente se considera fundamental para el ser humano y lo que no lo es. Me parece que Internet, desde luego, es una poderosa herramienta a la cual debe tener acceso todo ser humano, pero de ahí, de eso es fundamental y un gran aviso. Quisiera conocer tu opinión al respecto. Yo, mi opinión, el acceso a Internet es un derecho fundamental. Yo creo que tal y como lo han visto las Naciones Unidas, es para que no existan desigualdades entre las personas. Es una herramienta para los niños esencial para la educación. ¿Vale? En España, por ejemplo, ya todos los niños estudian con tabletas, con ordenadores, con libros digitales, haciendo presentaciones, con la información que tienen a través de Internet. Entonces, yo creo que es para proteger, yo creo que se ha elevado a derecho humano, y dentro de esa elevación a derecho humano, para proteger a los niños que no tienen esa capacidad de acceso a Internet que tienen los países ricos, para los niños de los países pobres que no tienen, para que se pueda garantizar ese acceso de los niños de los países pobres igual que lo tienen los países ricos. Yo creo que esa es la finalidad que ha querido hacer las Naciones Unidas al reconocer ese acceso a Internet. A que permitieran a los niños el acceso a Internet. ¿Para qué? Para evitar desigualdades, porque el acceso a la información es lo que es el acceso a Internet es el derecho a la información como derecho fundamental. Claro, porque es que si fuera así, en todos sitios. Se refiere a dos ámbitos. Hay contenidos ilegales que los menores, por supuesto, no, ni los menores ni los mayores, porque son contenidos ilegales. Un asesinato en directo en Internet pues es un contenido ilegal, o la incitación al terrorismo es un contenido ilegal. Entonces tenemos que separar. Una cosa son los contenidos ilegales y otra cosa son los contenidos nocivos, que son legales, que los puedes consumir o no consumir. Y tienes toda la razón que efectivamente la única fórmula de que los menores no consuman esos contenidos nocivos es a través de la educación. La autorregulación no sirve. ¿Por qué? Porque cada empresa va a tirar hacia lo suyo, lógicamente, y nos va a querer vender lo que queramos, pero la libertad que tenemos, no va a haber una regulación, yo espero que no haya una regulación en Internet general, a nivel mundial, que nos limite los contenidos en Internet, porque para eso está la libertad de expresión. Pero yo lo planteaba la ponencia desde el punto de vista que esa libertad de expresión es absoluta, que también es un derecho humano, ¿verdad? Esa libertad de información y la libertad de expresión no puede haber censura, no puede estar limitada, pero sí que tiene que estar restringida con respecto a los menores. Y esa restricción se puede hacer legalmente, que quizá no es la mejor solución, sino a través de contenido de educación hacia el menor. Yo tengo 4 hijos, mis 4 hijos ven Internet y mis 4 hijos saben qué páginas pueden visitar y qué páginas no pueden visitar. Y los peligros que pueden plantear las nuevas tecnologías en relación con su uso por parte de los menores afectan a varios ámbitos como la libertad de expresión y el derecho al honor, a la intimidad y la propia imagen. La red es un entorno idóneo para que los menores se encuentren expuestos al uso de su información personal, debido a que sus datos personales son muy apreciados en la utilización con fines comerciales y en el ámbito del ocio, aunque también con otro tipo de fines. Muchísimas gracias.